Thank you.
las puestas del sol. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Buenas tardes a todos. Unidos como una familia, sigamos celebrando con alegría a nuestra Madre del Cielo. Cristo repite estas palabras: dichosos los pacíficos, no solo los que viven en paz con los demás, sino que hacen lo mejor que pueden para conservar la paz y la amistad entre Dios y los hombres. Jesús nos ha llamado felices aquellos que buscan la paz. Pidámosle sobre todo a Dios tener un corazón pacífico, un corazón lleno de fe, un corazón donde no guardemos ni el resentimiento, sino que más bien vivamos la misericordia. Vamos a pedir el perdón de nuestros pecados y los invito a que hagamos juntos un breve examen de conciencia. Arrepentidos decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Hoy en ese día celebramos la memoria de Santa Clara Virgen. Apenas a la edad de los 18 años, suplicó al hermano Francisco de Asís que le permitiera compartir su vida. Así pues, se encerró en una casa en ruinas, cerca de la iglesia de San Damián, junto a la entrada de Asís. Su hermana Inés y otras jovencitas se le unieron para vivir en una absoluta pobreza. Ellas fueron las primeras franciscanas. Pidamos a Dios en esta Eucaristía por todos los señores albañiles, ladrilleros, cerrajeros, aquellos que trabajan los lugares de materiales de construcción, plomeros y electricistas. Dios nuestro, que misericordiosamente condujiste a Santa Clara al amor por la pobreza, concédenos por su intercesión que, siguiendo a Cristo en pobreza de espíritu, merezcamos llegar a contemplarte en el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar para escuchar la palabra del Señor. En el libro del profeta Ezequiel, escuchamos de qué manera es dirigida la palabra para anunciarles el mensaje por parte del Señor. Escuchemos. Lectura del libro del profeta Ezequiel. El día 5 del mes 4 era el año 5 de la deportación del rey Joaquín. Me fue dirigida la palabra del Señor a mí, Ezequiel, sacerdote, hijo de Busí, en el país de los caldeos, a orillas del río Quebar, y fui arrebatado en éxtasis. Vi venir del norte un viento huracanado, una gran nube rodeada de resplandores y relámpagos, y en su centro algo parecido al brillo del ámbar. En medio aparecían cuatro seres vivientes que tenían forma humana. Oí el ruido de sus alas cuando se movían. Era como el estruendo de un río caudaloso, como el trueno del Altísimo, como la gritería de una multitud o como el estruendo de un ejército en batalla. Cuando se detenían, plegaban sus alas. Encima de la plataforma había una especie de zafiro en forma de trono. Y de esta especie de trono sobresalía una figura que parecía un hombre. Vi luego una luz, como brillo de ámbar, como un fuego que envolvía al hombre, desde la cintura para arriba. Desde la cintura para abajo, vi también algo como fuego que difundía su esplendor. Parecía al arco iris que se ve en las nubes cuando llueve. Tal era la apariencia visible de la gloria del Señor. Cuando yo lo vi, caí rostro en tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Alaben al Señor en las alturas, alábenlo en el cielo. Que alaben al Señor todos sus ángeles, celestiales ejércitos. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Reyes y pueblos todos de la tierra, gobernantes y jueces de este mundo, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, alaben al Señor y denle culto. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. El nombre del Señor alaben todos, pues su nombre es excelso. Su gloria sobrepasa cielo y tierra y ha hecho fuerte a su pueblo. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Solidaridad con él. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. De pie. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya,
Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Dios nos ha llamado por medio del Evangelio a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los recaudadores de impuesto para el templo y le dijeron: ¿acaso tu maestro no paga el impuesto? Él les respondió: sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran impuestos los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió: a los extraños. Entonces Jesús le dijo: por lo tanto, los hijos están exentos, pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Uno de los grandes obstáculos en el ser humano es, sobre todo, que muchas veces no nos gusta pagar los impuestos, o sobre todo porque a veces se nos hacen exagerados los precios que puedan tener el comercio o a veces también los medios de transporte. Sabemos que si nosotros tal vez nos subiéramos a un vehículo o tal vez a un camión, sabemos que aunque nos valga pagar, pero si nos subimos sin haber pagado el debido costo, nos pueden dar una patada y nos bajan del camión, porque al del camión no le interesa si tú quieres o no puedes pagarlo. O tal vez aquella mujer que diga: a mí no me interesa pagar la luz. Pues si no te interesa, pues lo que van a hacer es cortártela, pagues o no pagues. Si no te interesa pagar el agua, pues sabes también lo que te va incluso a hacer, pues cortarte el agua por no haber pagado a su tiempo. Nosotros sabemos, pues, que tenemos que pagar un diezmo, tenemos que pagar un impuesto, y sobre todo de la misma manera, como dice, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. También sabemos que dentro de nuestro gobierno tenemos que pagar lo que es necesario de lo que consumimos o tal vez de lo que tenemos en propiedad. Pero también cuántas veces también nosotros como cristianos también deberíamos de dar nuestro propio diezmo en paga de lo mucho que Dios nos regala durante todo el año. Para nosotros como católicos le llamamos el diezmo. Cuando antiguamente la gente, después de haber cosechado, haber tenido los frutos de la tierra, sabía que también tenía que dar su diezmo en recompensa de los frutos que Dios les había dado durante ese año. Ahora nosotros le llamamos diezmo, y ese diezmo se da un día de nuestro trabajo en agradecimiento a Dios porque nos concedió la salud, porque nos dio trabajo y porque pudimos realizarnos como personas. Pero desgraciadamente a muchos de nosotros se nos ha olvidado. Ahora somos tan codos y tan tacaños para con Dios. Antes la gente traía sus costales de mazorcas, traían huevos también para que se hicieran las construcciones del templo. Y no me dejarán mentir la gente de antes, que siempre trataban, pues, de traer su ofrenda de aquello y de lo mucho o de lo poco que habían recibido. Pero ahora en nuestro tiempo la gente, más que dar, exigimos. Y nunca estamos contentos cuando Dios nos da 365 días al año y no somos capaces de dar un día de nuestro trabajo también de lo que Él nos ha dado. Por eso también
Esto es lo que nos invita el Evangelio, que también nosotros tenemos que pagar nuestros impuestos, pero aunque muchas veces nuestros gobernantes se hacen ricos con lo mucho o con lo que uno regala o con lo que uno da, y tal vez en vez de hacerlo o ponerlo en beneficio de nuestras comunidades, pues los ricos cada vez se hacen más ricos y los pobres cada vez más pobres. Si nuestros gobernantes también trabajaran con los impuestos y también le dieran un mejor rendimiento, nosotros estaríamos contentos porque lo observaríamos que todas aquellas ganancias se ponen y también se trabajan para el bienestar de la comunidad. Pero desgraciadamente no. Aquellos que entran al gobierno cada vez se hacen más ricos porque se roban también lo que tienen y también en eso nunca tienen lo suficiente para darle a los mismos pueblos. Pero Jesús también nos invita pues a nosotros que trabajemos sobre todo por el bienestar de los demás. Jesús mismo no vino a abolir las leyes, sino a darles plenitud, a darles cumplimiento. Jesús también, al igual, así como un ciudadano, como hombre, siendo Dios, también él pagaba cada uno de los preceptos. Se decía que todo hombre que ya era adulto y que ya trabajaba, era necesario que pagara el diezmo y que también diera estas ofrendas para las necesidades del templo, para comprar ofrendas o incluso el incienso que se le ofrecía a Dios nuestro Señor. Por eso toda la gente adulta que trabajaba tenía que también dar al templo cada año también en ofrenda de lo que había recibido. Nosotros que no se nos olvide pues esto, tenemos que también dar de lo mucho que Dios nos da. Para veces cuando se pasa el canasto es fácilmente darse cuenta que para Dios siempre damos una limosna. Fácil, siempre sacamos aquellas monedas que tal vez son pequeñas o que tal vez son las que nos estorban. Para Dios somos codos, para Dios somos muy tacaños y tal vez siempre buscamos el mejor beneficio para nosotros. ¿Por qué no dar incluso hasta que te duela? Y a veces decimos, es que soy pobre, pero aún a veces la gente pobre está incluso tan ilusionada o a veces tan apegada a lo poco que tiene que no es capaz ni siquiera de desprenderse de lo poco que tiene. Y a veces en nuestra misma pobreza somos tan pobres que no somos capaces de dar. ¿Y cuánto Dios te da? Aquellos que son albañiles que Dios nuestro Señor les concede durante todo el año trabajo, ¿no somos capaces de dar un día de nuestro trabajo? Aquellos que son herreros no son capaces de dar un día de su trabajo. Aquellos que también se dedican o que venden material de la construcción no son capaces de dar un día de su trabajo. Si Dios nos da a manos llenas y nos da en riquezas abundantes, cuando nos da la salud, nos da trabajo, nos dio el amor, el poder tener una familia, el poder siempre estar con buenos empleados y buenos trabajadores, ¿por qué nosotros siempre para Dios somos tan codos? Pagar el diezmo es una manera pues también de agradecer, es una manera también de rendir culto a nuestro templo. Y ustedes hoy como albañiles y cada uno de los que trabajan en la construcción han venido peregrinando, sobre todo agradecer a Dios. Y esta peregrinación es dedicada a ustedes, a todos los que trabajan para que la gente tenga siempre una mejor vivienda, para que la gente siempre tenga una buena construcción. Pero recordemos como nos lo dice el Evangelio, la casa material no es la que importa, sino la casa de nuestro propio espíritu, que no es nuestro propio templo. Nosotros también trabajemos pues porque nuestra casa, nuestra alma, sea un verdadero hogar donde podamos recibir dignamente a Dios, donde podamos también tener en nuestra casa también buenos sentimientos y también allí adoremos a Cristo en espíritu y en verdad. Sigámosle pues a Dios nuestro Señor pidiendo hoy, sobre todo por todos los albañiles, por todos aquellos que trabajan en la construcción, para que nunca les falte trabajo, para que Dios nuestro Señor los cuide y los libre de cualquier peligro, de cualquier enfermedad, que Dios nuestro Señor les dé sabiduría para poder poner en práctica cada una de las enseñanzas que ustedes han aprendido, puesto que ustedes son arquitectos de la vida de otros, son arquitectos también de este mismo pueblo, para que Dios nuestro Señor embellezca cada una de sus casas, que también les dé en sus manos y en su inteligencia la capacidad de poder crear siempre obras que puedan embellecer y dar gusto a las personas. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Sigan luchando por ser mejores personas. Sigan luchando por ser mejores albañiles. Dicen que cada persona se conoce por lo que hace. Pues traten siempre de hacer las cosas bien. Siempre dejando el empeño y su corazón, su dedicación, su entrega generosa para este trabajo. Que Dios les premie su servicio. Que Dios les premie por aquellas cosas que han realizado por embellecer esta comunidad. Y sobre todo, que Dios les conceda siempre la salud.
nos ponemos de pie. Jesús ha llamado felices a los que trabajan por la paz. Pidamos un corazón pacífico que luche porque las discordias se apacigüen y crezcan las condiciones de una buena convivencia. Vamos a responder a cada invocación. Señor, haznos instrumentos de tu paz. Para los cristianos que puedan gozar la paz en los lugares donde son minoría o son perseguidos y acusados, roguemos al Señor. Señor, haznos instrumentos de tu paz. Para que cesen las guerras y conflictos entre pueblos y naciones, así como las tiranías que se ejercen sobre nuestras muchas ciudades, roguemos al Señor. Señor, haznos instrumentos de tu paz. Para que las personas destruidas por el odio, el rencor, el resentimiento, la codicia y las indiferencias se superen y alcancen la paz, roguemos al Señor. Señor, haznos instrumentos de tu paz. Para que todos nosotros evitemos las discordias y seamos constructores de paz en nuestros ambientes, roguemos al Señor. Señor, haznos instrumentos de tu paz. Por nuestros familiares y amigos que en estos días nos visitan con motivo de nuestras fiestas patronales, roguemos al Señor. Señor, haznos instrumentos de tu paz. Tú que eres el dueño de las mies, suscita abundantes vocaciones entre el pueblo cristiano y da perseverancia a los que llamaste, roguemos al Señor. Señor, haznos instrumentos de tu paz. En un momento de silencio, pidamos a Dios por cada una de nuestras necesidades, por las personas que se encomiendan a nuestra oración, por aquellas familias destruidas por los vicios, por aquellos jóvenes y adolescentes desorientados, por aquella niñez, para que nunca se pierda su inocencia. Pidamos para que Dios nos conceda buenos trabajos, para aquellos que tal vez viven fatigados y angustiados por no tener un trabajo digno, para que Dios nuestro Señor conceda buen temporal a nuestras tierras, para que siga sembrando la semilla de la fe, la semilla del amor en cada uno de nosotros. Oremos. Señor, haznos instrumentos de tu paz. Padre Dios, amigo de la paz, a quien conocer es vivir, y servir es reinar. Libra de toda agresión al pueblo que confía en ti, y escucha nuestras oraciones, pues bajo tu defensa y protección podremos dedicarnos sin temor a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Se pueden sentar. Ofrendas, como es un don tuyo el ser agradecidos, te pedimos, Señor, que aceptes estas ofrendas que de manera y de gratitud traemos a tu altar. Bendícelos y bendícenos a nosotros para que nuestra vida y nuestro mundo se vayan convirtiendo cada día en lo que es tuyo, divino corazón, anhela. Este corazón que me pusiste para amar, todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar. Este corazón que me pusiste para amar. En ti yo pongo todo mi amor.
Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su santa Iglesia. A ti, Señor, que con el consuelo temporal nos enseñas a no desesperar de las promesas eternas, te presentamos las ofrendas de nuestra devoción para consagrártelas en la conmemoración de Santa Clara, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. En el cielo, santo es el Señor. Santo, santo, en el cielo, santo es el Señor. Del universo, gloria a Dios, aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres, gloria, gloria a Dios. Santo, santo, en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo, en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Felipe y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, vamos a cantar juntos la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Nos tomamos todos de las manos como una sola familia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, Padre nuestro, Padre nuestro, líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor permanezca siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambiamos como hermanos el saludo de la paz.
Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo. Hermanos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Renovado Señor, con este manantial de salvación, te pedimos suplicantes que por la intercesión de Santa Clara, uniéndonos cada día más a Cristo, merezcamos tener parte en el reino de su gracia, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Salve Regina, que podamos alcanzar las promesas de Cristo. Oremos. Señor, concede a tus hijos gozar siempre de completa salud y alma y cuerpo, y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de esta vida y concédenos disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria y honor a
y su justicia permanezca para siempre. Oremos. Te rogamos, Señor, que nos ayude en los méritos del esposo de tu Santísima Madre, para que alcancemos por su intercesión lo que no podemos por nuestras fuerzas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Los invito a que nos consagremos a María Santísima. Acuérdate, María, de tantos que se van quedando solos en la vida, de la hija que ha quedado en casa, cuidando a sus ancianos padres. Los demás hermanos se han ido, se han casado, han buscado su vida. Dale fuerza, Madre, para seguir amando. Acuérdate, Virgen de la Asunción, de la viuda que ha quedado sola, cuando los suyos han fallecido o se han ido, y ahora tiene que vivir con personas no tan queridas, extrañas a ella. Acuérdate del anciano que ha quedado solo en el hospital, en el asilo, en el rincón de una casa sin cariño. Acuérdate del sacerdote que lo dejó todo, su familia, sus amistades. Después tuvo que dejar también a sus compañeros de estudio y de apostolado, y ahora se encuentra solo en aquella parroquia, solo ante tantas cosas. Virgen de la Asunción, Madre de los que nos vamos quedando solos, que somos todos los hombres, acuérdate de nosotros y danos la constancia de seguir adelante a pesar de todo, sin la compañía y el amor de aquellos que ya se han ido, y ayúdanos a acompañar y amar a todos aquellos que vamos encontrando en nuestro camino. Amén. Que el auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Nos preparamos para recibir la bendición. En el cielo y en la tierra sea para siempre alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Demos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En el cielo y en la tierra sea para siempre alabado. Nos diste, Señor, el pan bajado del cielo. Oremos, Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
dice. Bendice a tu Dios. Los invito a que nos consagremos a María Santísima. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto me consagro en esta noche para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Tú que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Agradecidos con el Señor, vayamos a hacer vida lo que aquí hemos vivido y celebrado. Nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos una feliz noche y que Dios los bendiga. Gracias.